El mundo está atravesado por una pandemia sin antecedentes que desnuda cuáles son las prioridades del capitalismo. Los sistemas sanitarios vaciados se ven sobrepasados porque los recursos siguen yendo a salvar bancos y empresas. Esto ocurre en medio de una crisis mundial que ha llegado a la depresión económica global.
Duros estallidos sociales, grandes fricciones entre potencias y mayor ahogamiento a las naciones oprimidas. En Argentina y en el mundo crece la miseria para las y los trabajadores, pero también la lucha y solidaridad. La clase obrera no tiene fronteras. Que la crisis la paguen los capitalistas. Buenas tardes, Nicolás, Celeste, Juan Carlos. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes a las compañeras y compañeros que hacen posible esta actividad también desde el punto de vista técnico. Gracias. Y bienvenidas y bienvenidos a las trabajadoras y trabajadores, a los jóvenes que desde cada rincón del país y también del mundo siguen con expectativa esta extraordinaria, desde todo punto de vista, conmemoración del más vigente que nunca, primero de mayo. Así arranca el acto del primero de mayo del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Abre este acto obrero, socialista e internacionalista del primero de mayo, organizado por el Frente de Izquierda Unidad, la compañera, secretaria general del SUTEBA Matanza, diputada nacional y dirigente del Partido Obrero, Romina del Pla. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Este aniversario del primero de mayo, del Día Internacional de la Clase Obrera, encuentra al mundo en una crisis de características históricas. Minuto a minuto, esta pandemia del coronavirus pone de relieve la incompatibilidad del sistema capitalista con la protección de la salud y la vida de los trabajadores y la población en el mundo entero. Los sistemas sanitarios han sido sistemáticamente vaciados, impulsando y reforzando toda la tendencia a la mercantilización, y esto no solo en nuestra América Latina semicolonial, sino en todos los países imperialistas también. Por eso hemos visto que este proceso de ajuste sobre la salud pública se ha visto intensificado a partir de la crisis del 2007, del 2008, y esto ha llevado a este cuadro donde incluso en la actualidad vemos cómo se miden las consecuencias de ese salvataje que los estados han hecho a la banca y a los capitales, y por eso hoy Estados Unidos demuestra que es uno de los epicentros de la crisis sanitaria mundial, porque esto se ve totalmente expuesto. Y por eso hemos visto que efectivamente no llegamos a esta situación de la pandemia en el marco de una situación normal, sino que llegamos en un cuadro de una nueva etapa de la crisis mundial capitalista. Por eso el coronavirus no nos está desenvolviendo sobre un cuerpo social sano, sino sobre un cuerpo social completamente anémico. Vemos cómo estamos en el marco de una guerra comercial, de guerra de monedas, camino a una recesión mundial con caídas bursátiles. Y en ese sentido, efectivamente, la fuga de capitales, las grandes crisis que hemos visto en el último periodo, se ven reforzadas cuando, con este parate forzoso de la economía por la crisis sanitaria, vemos que se agrava enormemente la crisis de sobreproducción que preexistía a esta situación. Y justamente cuando muchos pensaban que iba a haber una respuesta coordinada de los estados para enfrentar la pandemia, todo lo contrario. Se refuerzan las rivalidades nacionales y se refuerza también un ataque integral sobre los trabajadores, sobre nuestras condiciones de trabajo en todo el planeta. Por eso vemos que mientras se expanden los millones de infectados por COVID-19, los cientos de miles de muertos, tenemos también una oleada de despidos y de rebajas de los salarios que recorre a todo el mundo porque justamente los capitalistas tratan de descargar la crisis sobre todos nosotros. Ya nadie duda que vamos a una crisis de las características de la crisis del 29. Esa crisis que llevó a una década de revoluciones y contrarrevoluciones.
y que tuvo su culminación nada más ni nada menos que en la Segunda Guerra Mundial. Y justamente en este escenario convulsivo es que los capitalistas y sus gobiernos quedan en completa evidencia. Fíjense cómo Trump, que sigue destinando billones de dólares al salvataje de los bancos y los capitalistas, muestra un contraste enorme con lo que no invierte en la salud. Y por eso tienen la situación gravísima en ese país. Pero eso sí, no descansa en reforzar el bloqueo, por ejemplo, a Cuba, a Venezuela. Y en este punto tampoco se distingue la Unión Europea imperialista. Hemos visto que no solo los Boris Johnson, los Macron, son los que han tratado de evitar a toda costa la cuarentena en defensa de la producción capitalista, sino que también los gobiernos de centroizquierda. Hemos visto al presidente de Italia y también hemos visto a Sánchez en España, cómo trataron de estirar las medidas de protección a la población, y eso ha derivado en una crisis sanitaria fenomenal. Pero como tampoco pierden las mañas, por ejemplo, en España se niegan a darle prisión domiciliaria a los independentistas catalanes, que desde acá también apoyamos en este acto internacionalista. En Argentina, el gobierno de los Fernández ha planteado precozmente una medida de cuarentena, pero bien vale que lo recordemos, muchísimos trabajadores, entre ellos los docentes de la provincia de Buenos Aires, tuvimos que imponer que se cumplan las medidas para proteger nuestra salud, porque una cosa es lo que enunciaban y otra cosa es lo que pretendían que ocurre. Y en ese sentido, ¿el gobierno cómo llegó a esta situación previamente? Y llegó con superpoderes para suspender la movilidad jubilatoria, para garantizarse la renegociación de la deuda, digamos, colocando un ministro del FMI. Llegó también gobernando con el ajuste del presupuesto macrista del 2019, y en ese sentido el rescate de una deuda ilegítima, fraudulenta, ilegal, bueno, ha contado con el acompañamiento, por supuesto, también de los sectores de la derecha macrista de Juntos por el Cambio, que le han votado estos superpoderes sin ningún problema. Y justamente, fíjense que en el medio de esta crisis, el gobierno ha pagado millones y millones, miles de millones de dólares y de pesos que se han ido de la mano de esta deuda completamente ilegal, pero además en el marco de un cuadro donde efectivamente esa demostración de voluntad de pago, de todos modos, no nos evita ir camino al noveno default, sea porque finalmente los acreedores no acepten la renegociación, o sea porque con renegociación y todo, más tarde o más temprano, vamos a caer en la cesación de pagos, a pesar de los enormes sacrificios de nuestra población, de los trabajadores y de incluso las muertes que esto conlleva. No es casual, y tenemos que recordarlo, que sigamos en las garras del FMI. Resulta que ahora los nacionales y populares nos dicen que estamos frente a nuevos amigos del pueblo trabajador. Esto no lo podemos aceptar porque conocemos la historia clara de nuestro país. Y en ese sentido, el sistema sanitario argentino sufre este mismo proceso de vaciamiento. Hemos visto que recién se han adquirido 600 respiradores, pero el cuadro general es muy grave. No se ha reconvertido la industria para producir los millones de barbijos que hacen falta, los miles de respiradores. Justamente se ha visto esta situación de que tenemos uno de los mayores índices de contagio de trabajadores de la salud en cumplimiento de su trabajo y uno de los menores índices de testeos. Es justamente esta brutal contradicción la que están denunciando los trabajadores de la salud, que empiezan a movilizarse, que reclaman en asambleas que realizan o en el paro que han realizado los médicos de Santa Fe, que desde acá, por supuesto, saludamos.
hemos planteado desde el primer momento la necesidad de la centralización del sistema de salud, centralizar el sistema público, privado, de obras sociales, porque efectivamente es la única manera de evitar que dependa de los ingresos de cada uno y de la situación social poder acceder a la atención correcta de la salud en el marco de esta pandemia. Sin embargo, fíjense que cuando el ministro de Salud, porque no, veía que no había otra, planteó una medida en este sentido, rápidamente las patronales de la salud, ese lobby patronal, tiró la medida para atrás, acompañado con su socia, que es la burocracia sindical de ese gremio. Y entonces hemos visto algo que creo que vale la pena reflexionar en este día. El país lo gobiernan los Paolo Roca. Y esto ha sido muy evidente. El propio presidente sale a cuestionar los 1.500 despidos. ¿Y qué pasó? Se efectivizaron los 1.500 despidos. Techín rebaja los salarios, despide, flexibiliza. El decreto presidencial es papel mojado para los capitalistas. Y esto es muy importante porque efectivamente vemos cómo el propio gobierno ha alentado que la Unión Industrial y la burocracia sindical de la CGT firmen este acuerdo que rebaja el 25% de los salarios de los trabajadores que están suspendidos. O sea que en el medio de una inflación pavorosa que se come nuestros salarios, que produce una desvalorización de nuestro poder adquisitivo, ahora se le suma esta rebaja nominal directa. En contraste, no se abrió ni un solo libro, ni una sola cuenta de los formadores de precios. Justamente es esta protección a los capitalistas la que estamos denunciando. Y ustedes fíjense que, de esto se habla mucho en estos días, el oficialismo ha cerrado el Congreso y ha planteado gobernar con decretos sin ninguna necesidad. Nosotros reclamamos que había que tomar medidas urgentes. Ahora que plantean que lo van a abrir, no lo van a hacer para discutir, por ejemplo, un proyecto progresivo de impuestos sobre las grandes fortunas. El único proyecto presentado hoy en el Congreso en este sentido es el del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que es un verdadero impuesto progresivo a la fortuna, a los patrimonios, las altas rentas, los negocios bancarios, las grandes propiedades terratenientes. Sin embargo, el oficialismo está empantanado porque era demagogia de corto vuelo. Y por eso defendemos integralmente nuestro proyecto y defendemos integralmente nuestra intervención. En ese punto, ustedes fíjense que la profundidad de la crisis ha puesto de relieve la importancia y la vigencia del programa del Frente de Izquierda. Hemos planteado desde el primer momento la necesidad de desconocer una deuda ilegítima y fraudulenta, la necesidad de nacionalizar el sistema bancario y el comercio exterior y volcar todos esos recursos a atender, por ejemplo, la situación de la salud. Hemos planteado la necesidad de nacionalizar la industria petrolera, ponerla bajo control de los trabajadores para garantizar un acceso barato del desarrollo industrial, del desarrollo de la población y sus necesidades, terminar con el secreto comercial y bancario. Y en este sentido, un tema clave, que es la de prohibir los despidos y las suspensiones con rebaja salarial a lo largo de un año, garantizando la estabilidad laboral a los trabajadores formales y no formales. En definitiva, un programa integral para que la crisis la paguen los capitalistas y no la paguemos los trabajadores. Por eso es importante recordar también que cuando se llegó esta pandemia, en la fase previa, durante 2019, estábamos frente a un mundo donde las rebeliones de la clase obrera y las rebeliones populares estaban en pleno desarrollo. Queremos recordar la rebelión de la clase obrera francesa, las rebeliones populares en Argelia, en Sudán, en Chile, en Costa Rica. Queremos recordar esa enorme movilización de la población y los trabajadores y los campesinos bolivianos contra el golpe derechista. Y por eso, ese proceso que ha sido contenido transitoriamente durante la pandemia, sin embargo, está plenamente vigente y anida en la conciencia de todos los trabajadores, jóvenes y explotados de América Latina, y por eso la vigencia estratégica de la convocatoria que hemos realizado del Frente de Izquierda a la Conferencia Latinoamericana. Por último, quiero decirles que efectivamente
la clase obrera argentina hace gala de su historia. Tenemos la movilización y los reclamos de los trabajadores de la salud, el paro que han realizado los trabajadores de reparto, un paro internacional, la ocupación de la fábrica Bedtime, los mineros de Andacollo, que se movilizan y generan una movilización impresionante en todo el norte de Neuquén, las obreras textiles, las obreras de textilanas, desde acá las saludamos contra la rebaja salarial. Efectivamente, se empieza a desenvolver un proceso de movilización que también está acompañado por la organización y la intervención de los desocupados. Hoy el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero se han movilizado demostrando la necesidad ¿de qué? De la organización independiente para intervenir en esta situación. Porque ha contrastado claramente esto con que con el pacto social que está vigente, que habían anunciado los Fernández, que tenía un solo objetivo y se ha puesto completamente de relieve, que es estatizar a las organizaciones de los trabajadores, es tratar de frenar cualquier reclamo. Por eso defendemos la intervención independiente de los trabajadores y convocamos en este primero de mayo a intervenir reforzando nuestra independencia política. ¡Viva el primero de mayo! Nos dotamos del programa de la Cuarta Internacional para reforzar la lucha de los trabajadores en todo el mundo. ¡Viva la clase obrera mundial, el primero de mayo y el Frente de Izquierda! Muchas gracias. Lo que hemos conquistado hasta ahora ha sido porque estamos en las calles. Y tenemos que seguir en las calles. Y esta lucha no termina. Bienvenidas. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres, a este acto del primero de mayo que sigue creciendo. Ya me dicen que son más de 10.000 quienes están conectados siguiendo el acto del Frente de Izquierda Unidad. En este primero de mayo que nos encuentra en el marco de una situación sin precedentes cercanos. Y en medio de esta pandemia queríamos igual expresarnos en el Día de Lucha Internacional de nuestra clase. Quiero saludar a las compañeras, los compañeros del PTS, del Partido Obrero, de Izquierda Socialista, a la juventud y trabajadores independientes que nos están siguiendo en este acto y acercar el saludo de mis compañeros del MCT y de la Liga Internacional Socialista que viene de realizar un gran acto ayer con la participación de cerca de 30 países de todos los continentes en donde levantaron, al igual que hoy, las banderas y el programa de nuestra clase. La crisis económica mundial que ya se venía desarrollando pegó un gran salto con esta pandemia y estamos asistiendo a una crisis sistémica donde millones en todo el mundo empiezan a cuestionar los cimientos de este sistema completamente desigual. Las principales capitales imperialistas muestran con miles de contagios y muertes el fracaso y la decadencia de este sistema irracional. Ha sido justamente los ajustes constantes, el desastre ambiental, el desguace de la salud pública lo que nos ha llevado a este lugar. Y el imperialismo, lejos de pensar en salvar a las mayorías, orienta toda su política para que nuevamente esta crisis la paguemos las y los trabajadores. Y a diferencia de aquellos que nos quieren hacer creer que el problema es el neoliberalismo, nosotros lo decimos con claridad, aquel problema, el verdadero virus, es el sistema capitalista. Y esta crisis nos pone ante una oportunidad muy grande a los revolucionarios y a la izquierda a nivel mundial, porque justamente lo que se ha colocado es la necesidad de medidas de fondo, la necesidad de un cambio de sistema,
la necesidad del socialismo. En América Latina vemos de diferentes formas cómo los gobiernos han dado respuesta a esta pandemia, desde el criminal de Bolsonaro hasta el pseudo progresista de López Obrador, negando la crisis y negando las medidas necesarias. Pero ojo, porque Argentina, a pesar de las medidas cosméticas y el doble discurso, tampoco toma las medidas que necesitamos los trabajadores y las mayorías populares. Es el gobierno de Alberto Fernández que en el medio de esta crisis sociosanitaria, con el apoyo de todas las direcciones políticas patronales, sigue negociando la reestructuración de esta deuda ilegítima y fraudulenta. Porque tiene la definición de pagarla, sea ahora, en 6 meses o en 3 años. Entonces, nosotros no podemos creer el verso que ahora el FMI es bueno, porque quiere cobrar. Y tampoco podemos creer que el gobierno es soberano porque quiere pagar y sabemos a dónde nos lleva eso. Tampoco han tomado medidas como poner fuertes impuestos a las grandes fortunas para tener justamente todos esos recursos para destinar ante la pandemia. No, al contrario, hoy los están subvencionando con plata de la ANSES, plata de jubilados, de trabajadores. El gobierno ya eligió, y como elige siempre, elige a las patronales y a los grandes grupos económicos. Por eso es necesario tener medidas contrarias, porque las medidas, justamente por esa elección política, esa elección de clase que toma este gobierno, son completamente insuficientes para la clase trabajadora. Por eso nosotras venimos insistiendo y proponiendo que la cuarentena sola no alcanza y que hay que destinar más presupuesto para salud, para hacer testeos masivos, para dar subsidios universal de emergencia y no esos 10.000 pesos que no lo van a cobrar todos los que lo necesitan y quienes, algunos que lo van a cobrar ya dicen que lo van a hacer de acá un mes o 2 meses, cuando se necesita ahora. Hace falta reconvertir la industria para que de verdad se abastezca a toda la población, que se produzcan desde barbijos hasta respiradores y alimentos para garantizar la vida de las mayorías. Y aunque nos digan que les importa nuestra vida y la salud, al ritmo de la pandemia vemos cómo avanzan los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales, que son acordadas entre las patronales, la CGT, el gobierno, y que lo quieren llevar adelante también Larreta, Schiaretti, Perotti, los distintos gobernadores. Entonces, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si hay despidos, si hay suspensiones, si hay más inflación, hay ajuste y hay responsables. Y son los gobernadores, son los patronales, los empresarios y es la traidora burocracia sindical. Pero así como avanzan los ataques, avanzan las luchas, avanza la resistencia. Y no nos sorprende porque no podemos olvidar que antes de la pandemia del COVID-19 veníamos de enormes luchas, rebeliones en distintas partes del mundo. Acá mismo, cerquita, la revolución chilena tuvo en vilo a todo el continente. Los chalecos amarillos, la huelga general en Francia, ahora también en Líbano y tantos otros. Bueno, esas luchas, esa efervescencia está latente. Hoy se expresa, pero cuando pase esto se van a dar con muchísima más fuerza. Y los gobiernos también lo saben. Por eso refuerzan el aparato represivo, el ciberpatrullaje, porque hay descontento social que muy pronto se va a transformar en lucha de clases abierta. Nosotros en nuestro país lo vemos. Hoy los trabajadores, los obreros de Penta, siguen luchando por su reincorporación. Son las pibas, los pibes de las cadenas de comida rápida en contra de los descuentos salariales, trabajadores de Latam.
son los trabajadores de ICRT, de Bedtime. Son los que salen a pelear cada uno de los días, nuestras compañeras, nuestros compañeros de los barrios, que se organizan y luchan y exigen los alimentos para los comedores. Son los reclamos docentes. ¿Y cómo no nos vamos a olvidar de quienes están en la primera línea? Miles de trabajadores de hospitales y clínicas, nuestras compañeras, compañeros, trabajadores de la salud, del Hospital Italiano, del Hospital Belgrano, del ECA de Rosario, los compañeros de la CICOP, de UTS de Córdoba, de los hospitales de acá de la ciudad y de todo el país. Ellos, que orgullosamente, militantes de nuestro partido y de nuestro frente, están ahí dando las peleas, porque son quienes nos cuidan, son también quienes enfrentan la política del gobierno para que los cuiden a ellos y cuiden a la mayoría de la población. La tarea es justamente nuestra tarea como militantes desde el clasismo apoyar estas luchas para que se sigan desarrollando, porque hace falta un frente coherente, una fuerza política coherente e independiente para que las potencie hasta el final. Compañeras, compañeros, desde el Frente de Izquierda Unidad somos la única fuerza que levantamos un programa que propone una salida positiva para las trabajadoras, los trabajadores, para la juventud y para las mayorías populares. Un programa integral que defiende la vida, nuestras vidas y no las ganancias capitalistas. Y hoy es el que se tiene que poner sobre la mesa porque están planteadas justamente avanzar en ese sentido. Y empieza por el no pago de la deuda externa, soberana, unilateral, por la nacionalización de la banca y el comercio exterior para tener todos esos recursos. Hace falta avanzar en la declaración de la utilidad pública de todas las empresas, nacionalizarlas, expropiarlas y ponerlas al servicio de las mayorías. Compañeros, tenemos que terminar con los privilegios de la casta política y repudiar, rechazar esa hipocresía de que se quieren bajar un poquito de su dieta por única vez. Tenemos que avanzar en declarar un sistema único y estatal de salud, que sea igualitario, que sea gratuito, para que la salud sea un derecho social garantizado y no un negocio. Tenemos que prohibir la industria extractiva, reorientar toda la producción para las necesidades de las mayorías. Y justamente tenemos también, compañeras y compañeros, que se destine presupuesto real y urgente para combatir la violencia de género y los femicidios. Ni una menos, compañeres. Y estamos convencidas que de esta crisis el capitalismo va a salir malherido. Y se vienen luchas importantes y ahí tenemos que estar y seguir construyendo una alternativa de nuestra clase, anticapitalista, socialista. Y esa tarea es haciendo más fuerte y más grande aquí en Argentina al Frente de Izquierda Unidad y seguir construyendo la organización internacional. Porque más temprano que tarde, para que más temprano que tarde gobernemos quienes nunca gobernamos, las y los trabajadores. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la clase obrera internacional! ¡Viva el Frente de Izquierda Unidad! Muchísimas gracias. Carlos Gringo Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, en nombre de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, a tantas luchadoras y luchadores que se han conectado para compartir este gran acto virtual del Frente de Izquierda en Argentina y en otros países del mundo. Saludamos aquellos dirigentes políticos de los partidos hermanos del Frente de Izquierda Unidad que también han dado sus saludos previos, en el caso de Izquierda Socialista, como parte de la Unidad Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional. ¡Viva este primero de mayo, entonces, de lucha de las y de los trabajadores! Y lo hacemos
en honor a la memoria de los mártires de Chicago que dieron su vida por la jornada de 8 horas en Estados Unidos hace más de 100 años atrás. Y la primera reflexión es que si hay algo que dejó en claro la pandemia y el coronavirus es el verdadero rostro del sistema capitalista y del imperialismo mundial. Porque si la pandemia avanzó, es porque encontró al mundo donde todos los gobiernos habían desmantelado el sistema de salud pública. Por ejemplo, en Italia se habían recortado en 10 años 37 mil millones de euros. Ni que hablar de Estados Unidos, donde un Donald Trump aconseja inyectarse con lavandina. Directamente en Estados Unidos no existe la salud pública. O en el país de la dictadura capitalista china, ni que hablar de Latinoamérica. Por eso, cuando el contagio llegó a Argentina, refutábamos al gobierno nacional que decía que los hospitales estaban preparados. Y no estaban preparados, estaban colapsados ya antes del coronavirus. En segundo lugar, el capitalismo y el imperialismo lo único que piensan es en salvar a las ganancias de los bancos y de las multinacionales. Por eso están inyectando miles de millones de dólares, no para el pueblo trabajador, no para la salud, sino para salvar a los grandes capitalistas, mientras el pueblo trabajador sufre la pandemia con rebajas salariales, despidos y más pobreza. A tal punto que en Estados Unidos, en la misma semana, cuando se anunciaron 6 millones de nuevos desempleados, las acciones de Microsoft, de Amazon, de los dueños de Facebook y tantos grandes capitalistas en Estados Unidos crecían exponencialmente. Y si fuéramos al fondo de la situación para decir cuáles son las causas de las pandemias, hay que buscarlas efectivamente en la miseria creciente del capitalismo, en la destrucción ambiental, en el hacinamiento, en el hambre y la pobreza a la cual someten a miles de millones en el mundo. Por eso el capitalismo, y se lo decimos a los luchadoras, a los luchadores del mundo, el capitalismo solo es eso: hambre, miseria, pobreza, desigualdad social y destrucción ambiental. Y contra eso luchamos. Porque en el mundo, igual que en Argentina, hay dos cuarentenas. La cuarentena donde viven los millonarios y las cuarentenas donde la hacen millones de trabajadores a pesar del robo salarial y la situación en la que la están haciendo. Hay un debate alrededor de cómo va a ser el mundo después del coronavirus. Algunos dicen, no, el mundo hay que repensarlo, se puede aggiornar, puede haber un capitalismo más productivo y no tan financiero, como dijo Alberto Fernández. Categóricamente no. No hay un capitalismo salvaje y un capitalismo más humano. El capitalismo es uno solo, es mundial y es lo que venimos describiendo. Por eso, contra el capitalismo, desde el Frente de Izquierda Unidad proponemos luchar por un gobierno de los trabajadores y por otro sistema, por un sistema socialista. Nunca estuvo cada vez más vigente la disyuntiva socialismo o barbarie. O barbarie capitalista o sistema socialista. Por eso luchamos, porque no puede ser que haya un sistema donde lo dirijan una ultraminoría parasitaria de banqueros y multinacionales y hay miles de millones de trabajadores, sectores populares en la miseria y en la pobreza. Mientras luchamos por eso, acompañamos las luchas que están siendo muy importantes en Estados Unidos contra Donald Trump. Las huelgas sanitarias para imponerle a las patronales como Techín, que actúan allá cuando decían no, a nosotros nos interesa que Italia siga adelante, que siga la actividad. No, eran las ganancias capitalistas las que les interesaban. Hubo huelgas obreras para imponer la cuarentena, los cacerolazos contra Bolsonaro, los compañeros de la CCT, de nuestro partido hermano en Brasil, llaman afuera Bolsonaro, los reclamos por comida, por gasolina en la Venezuela de Maduro, a pesar de la represión, o en los suburbios de París, que dan de nuevo la nota para luchar por lo mismo. Luchas a nivel mundial que, por supuesto, le damos todo nuestro apoyo. Y en Argentina tenemos un gobierno que ha prorrogado varias veces la cuarentena, que dice que prioriza la vida por la economía, pero la está flexibilizando. Eso es lo que reclaman los grandes empresarios. Cuando los empresarios dicen, nos interesa la economía, que haya más actividad, les interesa la ganancia capitalista, no dar trabajo o buenos salarios. Por eso estamos ante un gobierno del doble discurso,
Porque cuando habla de priorizar la salud, no le da respuesta a los trabajadores, a los profesionales de los hospitales, que reclaman insumos, protección, testeos, comités donde participen ellos, que están en la primera fila para combatir la pandemia. Por eso hay abrazos y todos los días hay expresiones de lucha en esos trabajadores que están en la primera fila. No dicen ellos somos héroes, no, somos trabajadores, queremos que nos den todo lo que nos hace falta para combatir la pandemia y no se hace. El gobierno habla de los más vulnerables, pero le está dando 10.000 pesos a quienes hacen changas, 300 pesos por día. Y todos los compañeras, compañeros nos dicen, en los barrios obreros y populares falta comida. Y ahora el gobierno, lo que ha hecho el gobierno nacional, del peronismo, del Frente de Todo, ha avalado un pacto antiobrero entre la UIA y la burocracia traidora de la CGT para rebajar el salario a millones de trabajadores que están en la cuarentena del 25%. Encima son las mismas patronales a las cuales, por decisión del gobierno de Alberto Fernández, se le está pagando la mitad de los sueldos de los trabajadores. Estamos hablando de grandes empresarios y estamos hablando de grandes multinacionales. Por eso denunciamos que están usando la pandemia para beneficiar a los de arriba y para dejar a millones de trabajadores con despidos y que en este caso con una rebaja salarial. Y mientras el gobierno hace esto, en una cosa rápida, urgente, tiene una lentitud enorme para anunciar esto del impuesto a la riqueza, que si se reúne el Congreso en forma virtual, en forma presencial, que si la Corte se despide o no se despide, efectivamente no ha avanzado. Y como dijo Romina del Prat recién, el único proyecto en el Congreso que dice que hay que imponer un impuesto a la riqueza, a los grandes empresarios, a las multinacionales, a los bancos y a los terratenientes, es del Frente de Izquierda Unidad. Y también, por supuesto, denunciamos al gobierno que en el medio de la pandemia, de la catástrofe social que sufren millones, ha decidido de la mano del Fondo Monetario Internacional renegociar una deuda completamente usurera, completamente fraudulenta. Renegociar es pagar, aunque sea postergando los plazos, aunque sea una quita. Un gobierno que ya pagó desde que asumió hasta ahora 4.500 millones de dólares. Y si el gobierno dice que por la postergación parcial de los pagos de la deuda se va a ahorrar a Argentina 4.500 millones de dólares, nosotros decimos que esos 4.500 millones de dólares los tiene que poner ya para la salud y combatir la mayor crisis del coronavirus. Por eso decimos cuarentena sin rebaja salarial. Exigimos una cuarentena sin hambre y sin pobreza. Exigimos una cuarentena sin despidos y suspensiones. Y exigimos una cuarentena donde haya plata para salud y todos aquellos que lo necesitan. Y apoyamos, claro, los reclamos, todos los reclamos obreros y populares. Han sido muchos en todo este tiempo. Trabajadores de hospitales, los ferroviarios del Sarmiento con el cuerpo de delegado combativo, ferroviario del Pollo Sobrero y sus compañeros obligaron a hacer retroceder planes flexibilizadores de la empresa. Los trabajadores de Penta reprimidos por el gobierno de Kicillof que luchan por los 250 familias que no se queden sin trabajo. Por supuesto, los mineros de Andacollo de Neuquén, que lograron un paso muy importante porque lograron que se les paguen los salarios. Los docentes, textiles, McDonald's, son muchas los trabajadores que están luchando, la UTA, Betán, que están ocupados, la planta en zona norte y tantos otros lugares. Y no me quiero olvidar los trabajadores de la línea del subte E, que fueron detenidos por pedir higiene y seguridad. Y la lucha de las mujeres, que están en la primera fila, la mayoría de las enfermeras son mujeres y son las primeras precarizadas, las primeras despedidas, y los femicidios, por supuesto, que no se han tomado ninguna cuarentena, en la cuarentena han crecido y por eso están reclamando la emergencia ya para la violencia de género, para combatir la violencia de género. Y es una vergüenza que el gobierno nacional siga destinando 11 pesos por mujer por año para ello. Repudiamos también los actos represivos de la policía, de la gendarmería, 4.000 causas judiciales a trabajadores que supuestamente no hicieron la cuarentena, pero no hay ningún detenido. De los grandes empresarios, de los vivos, que dice el gobierno, que rebajan los salarios, que cierran puestos de trabajo, que en muchos casos especulan
con los precios altísimos del alcohol en gel y los principales alimentos, y por supuesto repudiamos la libertad que se le está dando a los genocidas, violadores, femicidas y corruptos. Para Argentina, y ya para ir a la parte final de nuestro mensaje de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda Unidad, para Argentina y en el mundo, la tarea sigue siendo la misma: fortalecer la pelea por una nueva dirección sindical y por una nueva dirección política de los trabajadores. Decimos, abajo la burocracia sindical traidora, paso al sindicalismo combativo que lucha, y estamos por una nueva alternativa política de los trabajadores y de la unidad de la izquierda, que hemos conquistado en el Frente de Izquierda Unidad. Por eso el Frente de Izquierda Unidad es una referencia para todos los luchadores que quieren ver la unidad de los revolucionarios de la izquierda bajo un programa claro de lucha anticapitalista y socialista para seguir avanzando. En Argentina ya han gobernado todos: radicales, peronismo en sus distintas variantes, Cambiemos, la llamada derecha neoliberal y los gobiernos supuestamente nacionales y populares. En todos estos años, con esos gobiernos ganaron los de arriba y perdieron los trabajadores. Por eso hay que superar a todos esos partidos tradicionales con una alternativa fuerte de la unidad de la izquierda, y por eso llamamos a sumarse a los luchadores, a los trabajadores, a las mujeres, a la juventud, a sumarse a las filas del Frente de Izquierda Unidad para dar esa pelea por una salida obrera y socialista. Y no podemos olvidarnos de aquellos luchadores revolucionarios que dieron la vida por esa salida obrera y socialista. Quiero compartir la alegría de anunciar un triunfo contra la impunidad. En estos días han sido condenados 28 genocidas, muchos de ellos a cadena perpetua, que actuaron en la subzona 15 de Mar del Plata y los alrededores, de los cuales 20 de sus víctimas alrededor han sido del Partido Socialista de los Trabajadores, en su momento lo que era el PCT, a quien lo consideramos nuestro partido antecesor. Por esa lucha obrera y socialista también están ellos, y seguimos los consejos, las ideas de Marx y Engels, de Lenin y Trotsky, y de nuestro maestro, en el caso de Izquierda Socialista, nuestro maestro Nahuel Moreno, por esa salida. La declaración del Frente de Izquierda Unidad para este acto en común dice una frase que queremos y quiero reivindicar, y dice así: convocamos a la más amplia unidad de acción entre las organizaciones obreras, populares, juveniles, del movimiento de mujeres y en defensa del ambiente, para coordinar acciones nacionales y a nivel mundial para imponer medidas de fondo en la perspectiva de luchar por terminar con este sistema capitalista imperialista e imponer gobiernos de la clase trabajadora. Por eso decimos que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador, y por eso decimos un fondo de emergencia ya, con un impuesto especial a los ricos, a los bancos, a las multinacionales y a los grandes capitalistas, y con el no pago de la deuda externa, ahí volcar los fondos para combatir la mayor crisis del coronavirus. Ese es un programa que es para Argentina y también para los luchadores del mundo. Fuerza compañeras, fuerza compañeros, viva el Día Internacional de las y los Trabajadores, viva el Frente de Izquierda Unida. Muchísimas gracias. Hay que unificar todo el sistema de salud, tanto el privado como el público, bajo un comando estatal controlado por los científicos, los técnicos y los trabajadores y trabajadoras de la salud. Más del 62% de los jóvenes en todo el país no tienen seguro, no tienen ART, no tienen nada. Y para cerrar este acto obrero e internacionalista del Frente de Izquierda Unidad, vamos a escuchar las palabras de nuestro compañero Nicolás del Caño. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gran abrazo a toda la militancia, simpatizantes del Frente de Izquierda Unidad, a las miles y miles de compañeras y compañeros que nos están viendo en todo el país, que están participando de esta actividad y en otros países del mundo. Realmente para mí es un orgullo
poder ser parte de esta jornada en el Día Internacional de la Clase Trabajadora en el medio de esta pandemia que está sufriendo todo el planeta. El COVID-19 no llegó como una suerte de castigo de la naturaleza, sino que tiene profundas raíces sociales, políticas, porque había advertencias muy fuertes y muy claras de que un virus de estas características podía darse y, sin embargo, no se tomó ninguna medida preventiva. Todo lo contrario. Durante años, los gobiernos y los capitalistas han venido destruyendo, en casi todos los países, los sistemas públicos de salud. Han precarizado las condiciones de trabajo y de vida de las grandes mayorías con el único objetivo de seguir aumentando sus ganancias, sus fortunas, y han generado una desigualdad cada vez más brutal en todo el planeta. Como no hicieron caso a estas advertencias sobre la posibilidad de una pandemia de este tipo, son responsables y las políticas y las salidas que hoy están planteando lo tenemos a la vista. Solamente significan más hambre, más desocupación, peores condiciones para millones. Esta conclusión la compartimos hace un rato nomás en un acto previo que hicimos junto a la Red Internacional de la Izquierda Diario con 14 organizaciones hermanas del PTS, organizaciones socialistas, internacionalistas. Allí, compañeras y compañeros de distintos países marcaban esta contradicción o este contraste entre los permanentes rescates a los grandes empresarios y los permanentes ataques a las trabajadoras y los trabajadores. Veamos solamente el ejemplo de Estados Unidos. En 6 semanas, en muy poco tiempo, 30 millones de nuevos desocupados. 30 millones de nuevos desocupados. Y esos rescates, el grueso de esos rescates, que en Estados Unidos, para seguir con el ejemplo, son más de 5 billones de dólares, van a parar en su gran mayoría a las grandes empresas, empezando por las financieras. Esto demuestra que los capitalistas no solamente acumulan sus ganancias, sus fortunas, por la explotación directa de las trabajadoras y los trabajadores, sino también por los beneficios constantes que reciben de los estados. Y bueno, en Argentina tenemos el ejemplo muy claro de Techín, del hombre más rico del país, Paolo Roca, que ha sido subsidiado permanentemente por todos los gobiernos, año tras año. Ni hablar de los bancos que han hecho grandes negociados, por ejemplo, con la deuda, con los bonos. Entonces no podemos aceptar que ahora nos digan que los sacrificios los tenemos que hacer nosotros, las mayorías populares. Como les decía recién, esta crisis no es solamente sanitaria, sino también que es económica, social. Por eso la clase trabajadora tiene que tomar en sus manos su resolución. Si no, vamos hacia una catástrofe que jamás hemos vivido ninguno de nosotros. Sin embargo, en esta situación tan difícil de la pandemia, con los contagios, muchos países con confinamiento, vemos ya las primeras batallas que está dando la clase trabajadora. Por ejemplo, en Estados Unidos, en empresas como Amazon, como Walmart, muchas otras, los trabajadores hacen paros y protestas inéditas. En los hospitales, sobre todo, las trabajadoras y trabajadores de la salud. También nos contaban los compañeros y compañeras italianas sobre las grandes huelgas de los sectores más concentrados de la clase obrera que se negaban a trabajar en los sectores no esenciales sin las condiciones de prevención sanitaria más elementales. En Francia son miles los que se enfrentan en las barriadas populares de París, en la banlieue, a las fuerzas represivas porque no tienen siquiera recursos para poder alimentarse. En todo el mundo y también en nuestro país, son las trabajadoras y trabajadores de la salud los que están en esa primera línea, no solo del combate al coronavirus, sino también en la organización y en la lucha. Y si hay algo que creo que esta crisis ha demostrado y ha dejado muy claro, es que la única clase esencial es la clase trabajadora. Van a tener que guardar silencio un buen tiempo los que dijeron que se venía el fin del trabajo, que los robots y la inteligencia artificial iban a reemplazar a las trabajadoras y a los trabajadores, porque si la clase obrera no produce, no distribuye, no brinda servicios, no brinda la atención a la salud, el planeta se paraliza. Y esta conclusión es muy importante porque ahí está la fuerza que tiene la clase trabajadora para que esta crisis no la paguen las mayorías populares. Y también se expresó esta fuerza cuando
lo decían los compañeros anteriormente, ¿no? Antes de esta pandemia estábamos asistiendo a la huelga de los trabajadores del transporte y otros sectores en Francia contra la reforma previsional de Macron, la gran rebelión popular en Chile, la rebelión campesina indígena en Ecuador, las huelgas generales en Colombia. Bueno, muchos movimientos, como también el movimiento de lucha de las mujeres que atraviesa fronteras en la lucha contra la violencia machista y contra instituciones como la Iglesia que se oponen a derechos elementales como el derecho al aborto. Por eso, desde las organizaciones que integramos el Frente de Izquierda, nos habíamos propuesto organizar una conferencia internacional que iba a empezar en latinoamericana, que iba a empezar en el día de hoy, y a pesar de que tuvimos que suspenderla, los planteos que hicimos en esa conferencia, que tenía el objetivo de dotar a todos estos movimientos de un programa para que triunfen, el objetivo está más vigente que nunca en la convocatoria que hicimos en aquel momento, porque la energía de esas luchas, de esos movimientos, van a resurgir más temprano que tarde en la lucha de todos los sectores populares en todo el mundo frente a la catástrofe que se avecina, como ya lo estamos viendo hoy, por ejemplo, en el Líbano, con las revueltas del hambre y en otros países. En Argentina, bueno, ya lo dijeron también los compañeros, entramos en una cuarentena prácticamente sin un GPS, lo denunciamos desde marzo, por ejemplo, sin los testeos masivos que permitieran detectar los contagios de aquellas personas que tenían el virus pero no tenían síntomas, entonces poder aislarlos, aislar a las personas que estaban sus contactos más cercanos y de esa manera contener el virus. Hoy la clase capitalista, el gobierno no saben cómo salir de esta situación, hay millones que no tienen cómo sobrevivir porque se han quedado sin ingresos, dependen de su ingreso diario. Y justamente los pequeños comerciantes, por ejemplo, y estos 10.000 pesos que otorgó el gobierno son claramente insuficientes, creo que todos lo sabemos. Entonces las grandes patronales se aprovechan de esta situación y plantean que se vuelva inmediatamente a la normalidad como si nada. No les importa la vida de los trabajadores, de las trabajadoras, lo único que quieren es aumentar sus ganancias. Pero también vimos a Alberto Fernández, a los intendentes y los gobernadores patearse la pelota para ver quién asume la responsabilidad de ir saliendo de a poco del confinamiento en el marco de un sistema de salud que está devastado no solamente por los ajustes del gobierno anterior. Miremos sino el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que desde la dictadura esta parte fue gobernada durante 28 años por el peronismo, que también ajustó los presupuestos de salud al igual que lo hizo María Eugenia Vidal. Y además, como se dijo también, el tema de la deuda, pagaron desde principios de este año, en el marco de toda esta crisis, desde principios de este año, pagaron más de 5.000 millones de dólares que fueron a parar a los bolsillos de los especuladores y que hoy podrían ser los recursos necesarios para tener barbijos, para tener los respiradores, el equipamiento de protección personal para las trabajadoras y trabajadores de la salud, y así no tendríamos el triste récord de ser el país con mayor porcentaje de contagios entre las trabajadoras y trabajadores de la salud. Como decíamos, hoy las patronales están intentando aprovecharse de esta situación, imponer una reforma laboral de hecho, ¿no? Rebajando los salarios, cambiando las condiciones de trabajo. Tienen a la CGT como un aliado fundamental porque salieron de su cuarentena eterna para ir a poner el gancho ahí y firmar la rebaja salarial de los trabajadores, de cientos de miles de trabajadores. El gobierno avaló esto, por supuesto, ya estaba puesto en el decreto inclusive de prohibición de despido. Cuando estuvimos con Alberto Fernández en la reunión de los presidentes de bloque, nos respondió que se iba a ocupar de este tema. Bueno, acá tenemos la respuesta es el aval directo del gobierno a las rebajas de salarios por parte de las grandes patronales. Pero fíjense que la clase trabajadora tiene un programa, no solamente la fuerza que mencionábamos antes, sino también un programa para hacer frente a esta situación. Y ese programa tiene que comenzar por hacer lo contrario a la CGT, no aceptar ni despidos, ni suspensiones, ni rebaja de salarios. Hoy hay cientos de jóvenes que nos escriben de distintas empresas como McDonald's, Burger King y muchas otras que nos cuentan que le pagaron monedas, pero también nos cuentan que se están organizando, que se plantan para no aceptar que pisoteen sus derechos, que quieren también que le reconozcan a sus compañeras y compañeros como delegados.
La verdad que es muy importante esta fuerza que junto a la de las trabajadoras y trabajadores de la alimentación, de los supermercados, puede ser clave para exigir la apertura de los libros de contabilidad de todas las empresas que forman la cadena, que forman los precios de los productos, generan los precios de los productos de primera necesidad que hoy están aumentando día a día, como lo vemos cuando vamos al supermercado. También para las empresas que cierran, que despiden masivamente, tenemos un gran ejemplo en la Argentina. El ejemplo de los obreros de Sanón, de las obreras de Brugman, del Hotel Bauen en aquel 2001. Más cerca tenemos a las compañeras de la textil Neuquén, a los compañeros de la ex Donnelley, hoy Mardi Gras, que son un verdadero ejemplo porque ante el vaciamiento de los patrones ocuparon las fábricas y las pusieron a producir exigiendo la estatización bajo control de los trabajadores, y eso hoy es muy importante frente a la crisis que se avecina. Y como decían también los compañeros anteriormente, nosotros presentamos un proyecto de impuesto a las grandes fortunas, un impuesto extraordinario que con lo que podría recaudar tendríamos recursos para asignaciones específicas, por ejemplo, para otorgar un salario de cuarentena de 30.000 pesos a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin ingresos, porque no tienen recursos, porque son trabajadores informales, no tienen licencias pagas. Podríamos multiplicar 13 veces el presupuesto de emergencia destinado a la salud y a combatir el presupuesto, a combatir el COVID-19, es decir, una asignación específica de un impuesto por única vez a los bancos, a las grandes ganancias de las empresas, a los grandes patrimonios, a los terratenientes, también para construir 100.000 viviendas en un año para las familias que hoy viven hacinadas. Y esto es parte de un programa integral que implica la nacionalización de la banca para otorgarle créditos baratos a los pequeños comerciantes arruinados, el control del monopolio estatal del comercio exterior para que no sean algunas cerealeras y automotrices las que manejen la entrada y la salida de divisas, y por supuesto el desconocimiento de esa deuda ilegítima y fraudulenta que hoy están pagando y que están intentando renegociar. Sabemos, por supuesto, que millones de trabajadores confían en el gobierno de Alberto Fernández. Por eso es muy importante que, más importante aún, que impulsemos cada lucha por el salario, por las reivindicaciones de las trabajadoras y los trabajadores, sin ningún sectarismo. Pero sabiendo y siendo muy conscientes de que si la lucha se generaliza de las trabajadoras, de los trabajadores, de los sectores populares que hoy están pasando hambre, van a chocar con un gobierno que gestiona el Estado sin cuestionar en lo más mínimo los intereses de los grandes capitalistas. Y así se abrirá paso a los que planteamos la necesidad de la lucha por un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores, como dice el programa del Frente de Izquierda, y que es la única forma de satisfacer íntegramente las necesidades populares. Para ir terminando, quiero decir que ha quedado claro en esta crisis también, una vez más, que el imperialismo es reacción en toda la línea. De la cooperación internacional pasaron a la rapiña por los barbijos y los respiradores. Esa Unión Europea demostró que para lo único que sirve es para custodiar los intereses de algunos monopolios. El comercio internacional está deshecho. Por eso, más que nunca, hoy levantamos la perspectiva de la lucha internacional de la clase trabajadora y los pueblos del mundo para que toda la creatividad y la ciencia esté puesta al servicio de toda la humanidad. Por eso hoy decimos con las compañeras y los compañeros del Frente de Izquierda, viva el 1 de mayo, viva la lucha internacional de las trabajadoras y los trabajadores, viva el Frente de Izquierda Unidad. Muchas gracias, compañeras, compañeros que nos están viendo, los queremos invitar a que se queden y que entonen las estrofas del himno internacional de las trabajadoras y los trabajadores que prepararon músicos y músicas especialmente para esta jornada y esta actividad del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras que hace el Frente de Izquierda. Así que los invitamos a que canten la Internacional con este video muy lindo que han preparado. Muchísimas gracias por haber participado. Arriba los pobres del mundo, del miedo es esclavo sin pan y grito.